Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ortega Síntoma y les voy a platicar de esta tremenda interfaz de video, la VR1 HD, el cual me ha ayudado a todas mis transmisiones para crear todo a tiempo real, ir cambiando de escenas y cambiando de cámaras. Aparte es plug and play, o sea, yo llego, lo conecto a mi computadora y lo reconoce por default. De hecho, si estoy transmitiendo desde Google Chrome, nada más entro a las preferencias y en automático aparece la interfaz. Y es súper rápido. Parte importante hoy de hablar de la interfaz es por qué es una gran herramienta para el DJ. Ya nuestra presentación ya sería diferente. Ya tendríamos la opción de ser DJs también, de ir intercalando nuestra música con visuales o, en su defecto, transmitir una clase desde casa, que de hecho les voy a platicar un poco de eso. Ok. Tengo conectado dos GoPro en el canal 1 y 3, que es esta vista superior, la vista de costado, y el input 2 es mi computadora externa conectado en HDMI. Así pudo ser cualquier teléfono, tablet. Y de igual forma enviar esa señal a la interfaz VR1 HD. Me encanta porque también lo uso como mixer.
El canal 1 lo estoy ocupando para el micro. El 2 traje el MC-101, que es de las nuevas tecnologías de Roland. Es una caja de ritmo, sintetizador. Podemos importar samples. Y este lo tengo en canal 2. El canal 3, puedo conectar un cable por RCA y de igual forma en la parte izquierda también tengo salida por RCA. Esto lo puedo conectar a cualquier mixer o cualquier consola de estudio. El VR1 HD es tener una interacción a tiempo real. Si eres creador de contenidos, es una verdadera maravilla. De hecho, ahorita la única forma de expresión, gracias a estos malos momentos que estamos pasando de cuarentena y del virus, mucha gente ha tomado como esa alternativa para continuar observando sus creaciones y ya se ha convertido en una gran fusión entre países. Eso la verdad es increíble. Las multicámaras, ¿no? Tienen una increíble calidad de video y de audio, de entrada y salida. Es tremendo. Es muy importante actualizar el VR1 HD a la versión 1.20. Ya tiene mejoras, sus funciones creativas y efectos visuales de croma son súper interesantes para asignar un fondo y... ¿Por qué no lanzar un video como lo que hice hace unos minutos con el video de Florian Schneider y Kraftwerk? Que de hecho quise comenzar con ese video como una remembranza a ese gran grupo que admiro y respeto tremendamente. Antes de llamarse Kraftwerk se llamaban Organization. Si tienen a algún vinil, de verdad es una joya. Junto con Ralph, vale mucho la pena tener ese tipo de tesoros. Muy bien, continuando con el VR1 HD, les comento que las transiciones son muy rápidas. Les voy a platicar de los audio efectos. Aquí yo puedo modular lo que está pasando en mi micro. Ahorita vamos a observar cómo entrar a las preferencias y irme a frecuencias muy graves o agudas. Contiene un track, la VR1 HD, como intro. Aplausos. Y un reverb al micrófono, ya sea uno y dos, entrando a las preferencias. Aquí tengo unos knobs, uno llamado USB Stream. Aquí le doy los decibeles de entrada de señal, volumen de audífono y el main general para no llegar a saturar mi grabación o mi streaming. Las entradas de input. Aquí yo puedo sincronizar y automatizar las diferentes entradas, que también eso es parte del por qué hablar del VR1 HD como ya una herramienta esencial para el DJ. Yo puedo enviar una señal externa y así como envía el pulso, comienzan a cambiar tanto mis inputs como las escenas. Las escenas es tener la comunicación entre las cámaras. Tener diferentes efectos. Al entrar a las preferencias, yo puedo
ajustar que la imagen quede centrada en estas diferentes escenas. Por ejemplo, ahorita no me observo. Entonces yo puedo entrar a las preferencias y ajustar la imagen. Muy bien. Parte importante del VR1 HD es el menú para entrar a configurar tanto mis entradas de audio, las salidas de audio, las transiciones entre los inputs, las escenas. Yo voy a cambiar a la cámara 3 y tengo un monitor donde yo tengo aquí el menú que activé desde el VR1 HD. Y es así como ahorita vamos a entrar a la configuración del menú. Ya para terminar, el botón Key para los macros se genera una imagen sobre la base y atrás puedo, no sé, lanzar un video, etcétera. En la parte trasera del VR1 HD se encuentran las entradas de HDMI y salidas para mi monitor y otro llamado main, donde yo puedo conectar también otro monitor externo. El VR1 HD trabaja con un cable 3.0, eso es súper esencial. Hemos recibido llamadas de personas donde compraron el equipo y no alcanzan a visualizar lo que van a transmitir, y es eso. Están conectando un cable USB 2.0. Ya que las transferencias tienen que ser rapidísimas, entonces, por favor, conecten un cable 3.0 de la interfaz a nuestro equipo de cómputo. También tengo para monitorear mis audífonos conectado al VR1 HD. Antes de hacer la transmisión o en su defecto, qué es lo que está pasando o que no se sume el audio de algún monitor al micrófono, etcétera. Muy bien, voy a entrar al menú. El primero que tengo es el video input, donde yo activo setup y aquí yo puedo manipular la primera cámara. Aquí me aparece que está conectado por HDMI, la medición por default, el zoom. Este me encanta porque tiene un porcentaje de 1000. Yo puedo, voy a cambiarme a la cámara 1 y puedo tener un zoom que es importante, ¿no? Por ejemplo, si alguien está hablando de cualquier hardware y no se alcanza a ver el menú de la pantalla, nos ayudaría tremendamente. Ahorita voy en 211.7%. Les comentaba que llega a 1000%. Voy a regresar a 100, donde estaba normalmente. Muy bien. El tipo de escala en full. También algo que me sorprendió mucho es el size manual, el cual ayuda a que la imagen se ajuste. De igual forma, en manual size en vertical,
Está excelente. El position en horizontal. Aquí yo puedo ajustar lo que les comentaba. Por ejemplo, si yo me paso a la opción de Split 3, tengo que seleccionar la cámara 3 que tengo a un costado. Aquí asigno posición en horizontal y puedo ajustar la imagen. Súper rápido trabajar con el VR1 HD. Dejamos así. Vertical. Sube la imagen. Y ajusto. Continúo y puedo asignarle brillo. Por ejemplo, en este caso siento que la imagen está oscura. Puedo asignarle brillo. Contraste. Saturación de color. Lo voy a dejar a menos 6. Puedo asignarle a la imagen un color rojo. Verde. Azul. Ok. Color Space, lo dejamos en automático. El Flicker Filter genera un pequeño distortion o imagen saturada, pero muy tenue. Lo voy a apagar. Y el Key SW, que lo vamos a estar utilizando mucho para automatizar, como les comentaba, la música con los cambios de entradas de las cámaras y aparte las escenas. Okay. Hablando de entrada, como les comentaba, esto se puede configurar por las entradas de las cámaras o en este caso estoy enviando la señal de la computadora, que es el 2. Selecciono el 2. Video input. 2, y aquí yo puedo ajustar el contraste, está a 50, lo voy a dejar en 0, y se define la imagen tremendamente. Hablando de entrada, de salida de audio, ok. Voy a regresarme a la cámara 3 porque cuando estoy en escena sí quedó perfectamente centrado, pero en esta ocasión está jalado a la izquierda. Vamos a la derecha. Muy bien. Ok. Video output, donde yo observo que estoy trabajando a 1080. El formato para USB está catalogado en 1920x1080 píxeles. El main output, el monitor y el USB stream, que también pueden llegar con una memoria USB y almacenar fotos y estas también transmitirlo. Hablando del video de salida, escenas, que son las que están en la parte superior. Estas 5 escenas. Ahorita los tengo en modo pimp.
Porque al cambiarme de escena, la transición, que sería la escena A. Ok. Aparece la ventana en la parte derecha. Aquí lo voy a cambiar. Pimp a split. Yo puedo tener esa función igual como lo tengo en el C, de tener esas dos imágenes y cambiar su modalidad. De igual forma lo puedo dejar ahí. Esta opción está padrísima. Y ahí lo tengo. Si yo me cambio de escena, las otras transitan como viene configurado el VR1 HD, pero ya cambié la configuración de la escena U, de la escena A. Las transiciones, aquí lo tengo por Mix Fade. La opción de Motion está interesante porque yo puedo cambiar de escena y el salto es rapidísimo. Muy bien, lo voy a dejar en la opción que lo teníamos por Mix Fade. Aquí le asigno el tiempo de la transición. Lo voy a dejar en 2 segundos. Enter. Y la transición es mucho más lenta. Lo voy a dejar en 1 segundo. La opción de key, que son los cromas, donde les comentaba que puedo poner una pantalla en color verde y coloca un sujeto adelante y de fondo puedo enviar cualquier video. Eso se ocupa mucho de igual en películas o gente que está involucrada en la televisión. Los cromas son esenciales para que los fondos sean completamente diferentes al estudio donde se grabó. Muy bien. Este me encanta, el auto switching. De hecho, el SW es este botón donde yo puedo apagar y prender. Ok, si yo lo tengo apagado, no transitan las escenas. Ahorita si lo enciendo, como estoy enviando lo del MC-101, al activarlo se automatizan las entradas. Es lo que les comentaba. En esta ocasión hablar de esta interfaz es eso, el mensaje de que ya es una gran herramienta para los DJs y productores. Para los VJs no se diga, porque ya pueden plasmar toda su creatividad. Y es muy sencillo de manipularla también. Esto sucede cuando yo cambio el tipo. Si yo lo dejo en BeatSync, reacciona de esa manera. Si yo cambio esa opción, ya no tengo la posibilidad. Por ejemplo, si yo activo Auto SW, ya no tengo esa transición de los cambios de entrada. Lo voy a dejar en BeatSync y ahí tengo la opción. El VR1 HD no contiene MIDI, pero esta forma de sincronizar la música es fabulosa.
Ok. Algo también muy importante es de que yo conecté en el micro 2 el MC-101. Por eso aquí en la parte de abajo me aparece Sync Source. Yo seleccioné el micro 2. Por eso recibió esos pulsos y por eso reacciona así el VR1 HD. Si yo lo cambio a, no sé, al micro 1, por supuesto no va a generar nada. Si lo cambio al micro 2, recibe el pulso del MC-101 y es así como las transiciones son rápidas. Igual los ciclos los puedo cambiar. Y sumar esa transición que sea lento. Lo voy a dejar ahorita en 1, que sea continuo y rápido. Y la secuencia normal, o lo puedo dejar en random, donde ahí está cambiando de diferentes inputs. De igual forma me impresionó mucho, solamente cambia las entradas. Pero si yo entro a la opción llamada auto switching, yo puedo cambiar las escenas. De hecho, aquí me aparecen encendidas las entradas. Voy a encender la escena D. Ahorita dejé encendidas la A y B. Reacciona a mis entradas de las cámaras y también las escenas. Voy a apagar las escenas para que no se automaticen. Listo. Esta opción me interesó mucho porque puedo configurar y mi presentación tenga una visualización interesante. La opción de On Air que nos ayuda a estar fuera del aire. Ahí ya no tengo señal ni de micro ni de audio. Pero si escuchan, genera un fade out y un fade in. Por eso está activado esta opción de fade. Lo voy a apagar. Muy bien. Esta es parte del menú que de hecho me interesa hablarles del software llamado RCS. Es gratuito desde la página de Roland. Está diseñado para controlar el VR1 HD mediante la computadora. Como les comentaba, conectar mi cable 3.0 y así tener la conectividad. Si cambiamos la configuración, esta quedará por default al guardarlo. Aparte la calidad del audio, o sea, suena tremendo. La entrada del micro, igual en las preferencias que vamos a ver desde el RCS, en esa configuración podemos asignarle decibeles de volumen al micro, en el software RCS. Les va a encantar porque es igual muy amigable, es la conectividad directo con nuestra computadora y el hardware. Y podemos configurar también
también cosas interesantes. Cambiar la modulación, como les comentaba, del micrófono. Asignar las salidas, las entradas de diferente modo. Es una gran interfaz, de verdad les va a encantar manipularla y llegar a transmitir rapidísimo, rapidísimo. Es muy sencillo, configurando por supuesto el Google Chrome o si estoy en OBS, también la configuración es automática. También lo que me encanta es eso, ¿no? De que podemos dar clases en línea. El VR1 HD se ha convertido en una nueva forma de expresión. Realmente los músicos se van a maravillar con sus accesos tan rápidos. Y también la opción de tener un ingeniero dentro del VR1 HD, porque podemos asignarle una forma de compresión, un limitador al micro o a la señal externa. De verdad es una gran herramienta. Bueno, vamos a pasar a observar el RCS, el software gratuito para manipular directamente el VR1 HD desde nuestra computadora. Ok, aquí tengo el software RCS. Al conectar el VR1 HD por el cable 3.0, activo el botón Connect. Aquí me pregunta si yo lo quiero sincronizar con el VR1 HD. Lo conecto y aquí yo puedo tener las transiciones. De hecho, al activarlo, los input se están cambiando a tiempo real, así como las escenas. Aquí yo tengo decibeles de volumen. Ok, activo el botón menú. Y aquí tengo las mismas preferencias que les había enseñado desde el monitor. La entrada HDMI. El zoom. El position horizontal, vertical, el brillo, el contraste, la saturación. Asignarle un color a la imagen. De igual forma el video output. Reconoce el formato de cámaras. De igual forma el USB. El main. General. La conexión HDMI, el position horizontal, vertical, el brillo, contraste, como lo que acabamos de observar. El USB stream. Los cambios de escenas. Los cromas. El auto switching, el cual utilizamos para la sincronización de una señal externa, para que se automaticen los inputs o las escenas. De igual forma aquí están. Si yo quiero que se automaticen las escenas, aquí lo enciendo. Aquí le doy los ciclos, que son los milisegundos para cambiar de escena. Audio output. Aquí puedo cambiarlo a auxiliar.
mis audífonos de igual forma, audio mixer, aquí yo tengo los decibeles de volumen del micro y del MC-101, el cual el 101 está entrando en el canal 2, es este. Y lo increíble es de que así como muevo el fader del VR1 HD, también controla el software. Puedo mutear el canal, entrar al setup del micro y aquí asignarle decibeles de volumen al micro. Subir un poco más el micro. Bajar el volumen. Ok. Agregarle un reverb. Un delay. El paneo. Y también es importante recalcar que en la parte izquierda del VR1 HD yo puedo conectar un micrófono de condensador. Y contiene un botón para activarlo, o en su defecto en el software también podemos activar esa función. Audio follows video. Aquí tenemos las entradas HDMI, los micros, la otra entrada de señal por RCA. Al conectarlo a un equipo de cómputo, y tener también la opción de playback. Ok, ahora nos vamos a audio efectos, donde yo, como les comentaba al inicio de la transmisión, yo puedo deformar la voz. Yo aquí tengo la opción de pitch a mi micrófono 1, que de hecho este lo puedo seleccionar con la opción target y aquí modular la voz. Activo el botón Voice Changer y aquí puedo deformar la voz a frecuencias muy agudas o graves. Deformarlo o modularlo, señor. Eso está increíble. Me acordé de un video que vi en internet, pero no lo puedo mencionar. Muy bien. Okay. La opción de robot, que ya viene también por default. Y puedo deformar igual la vocal a frecuencias muy graves. La opción de mix. Voy a apagar el voice changer. Muy bien, la opción de mix, donde yo estoy activando la función de pitch y format sumado con robot. El color, le puedo cambiar el color a LED al activarlo. Ahora se pone el color rojo. De hecho, si se dan cuenta, el SW es el que activa la función de efecto. Ahí puedo escuchar el micrófono modulado. Aquí lo apago. Este es el efecto 1, podemos cambiar de efectos, sumarlos. El panel, que es lo que estoy observando ahorita en el RCS. Aquí los puedo apagar. Y entrar al sistema de la máquina. Este software lo pueden descargar desde la página de Roland, ya sea en Roland MX o Roland.com, y pueden entrar a observar lo que pasa con las tecnologías Pro Video de Roland. VR1 HD se ha convertido en una nueva forma de expresión para músicos y DJs.
es una gran herramienta. Es importante darle otro carácter a nuestra sesión. Esta interfaz se la recomiendo mucho. Ya que es súper sencillo de manipular. Y la conectividad también es muy rápida. Se pasa muy rápido el tiempo y en las mismas preferencias yo puedo asignar compresión, limitador al micrófono 1 o al micrófono 2, a la señal externa por RCA. Muy bien. Espero les haya sido interesante involucrarnos en toda la configuración y el gran acceso que nos brinda la interfaz de video VR1 HD. De verdad se van a maravillar de cómo es tan rápido trabajar en esta interfaz. Es importante compartirles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Roland México y en Instagram. Por favor, cualquier duda pueden escribirnos y seguramente esas dudas quedarán resueltas. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.